Bueno, vamos a develar por lo menos la pareja que se separó, sí, que ya la adivinamos todos y la gente también ya está adivinando. No. Fernando, seguís sin saber quién es la pareja. Nada. Arriesgar. ¿Querés arriesgar algún nombre que se te haya ocurrido o algo? No, me angustia. Nada, está angustiando. Está pasando mal, no lo puedo decir. No, no te vas a angustiar. Bueno, la pareja... que se habría separado, que todavía no lo contaron públicamente. Ella vino a la Argentina a festejar su cumpleaños. No vive en el país, o por lo menos no vivía en el país mientras estuvo casada. Vivía en Nueva York. Es Soledad Fandiño, que está en la Argentina, separada de su marido, René de Calle 13. Eso es, ellos son, digamos, la pareja del matrimonio que no va más. Ella estuvo el fin de semana... Creo que precisamente el día viernes. Ah, está espléndido. Pasando. La perla tenía que ver. Pasando la noche de charla, podemos decir. No sabemos en qué terminó, por eso no podemos determinar. Estamos mandando al frente a alguien que no sabemos en realidad si se tomaron no, un taxi pero ahora, juntos o no. No, pero ahora te voy a contar por qué. ¿Por qué nos enteramos todo esto? Estuvieron juntos charlando toda la noche, inseparables. Bueno, inseparables. Por ahí son mejores amigos. Entraba una mosca, pero no precisamente. Ella no está hace mucho acá. ¿Puedo? No entraba ni una mosca en esta conversación de ellos dos, toda la noche juntos, en el boliche de la costanera. Llega el boliche, ¿quién llega? La chica con la que él andaba. Ay, como tiene en un... novia, qué escandalito. Oh, no, es que no es novia, porque él no la blanqueó como novia, pero era la chica con la que siempre se iba. Estaba frecuentando, ella se veían contenta. De vez en cuando. Ella fue ilusionada contenta. Porque dijo, lo encuentro, ella... tomamos unos tragos y. Ella casita. Llegó al boliche. Acá sí, ella... llegó y. Ella llegó al boliche, se metió en el VIP de una así, dijo, ay, lo vengo a buscar. Y resulta, él para ni le dio la hora. Viste cómo le cortó son, el ¿no? rostro no te blanquea, después vino y otra, se quedó te ignoran. Toda no. la noche con Soledad. Es que igual Fandiño. Soledad Fandiño, algo para una pregunta loco, para, saber, para el tercero. A ver, Ricky. Ya está. El tercero. Sí. Tiene apellido de modelo, de una ex modelo. Ya lo mostramos, Nicky. Sí, tiene un cuerpo, no sé si tiene apellido, pero tiene unas abdominales tremendas. Nicolás Furtado. Exacto, eso. Nicolás Furtado. Él es el chico con el que estuvo de un pelado. Ahí lo teníamos en la foto, Nico Furtado. Quizá no lo nombre, Nico Furtado. El apellido de una ex modelo. Ahí está el trío. Yo no sé quién es él, pero es hermoso. Es lindo que la ex y René también. Ah, vive. Sí, fache. Mira, le hizo la novela con Agustina Cherna. Se dedica a cocinar. Ah, ella cocina. ¿Quién? Mira, no sabía. Fandiño, Fandiño. No sé, yo cuando tiraron esa pensé que era Maru Botana. Vos pensaste que... Cocina, Maru Botana. Maru Botana, dijo. Claro. No la hago a Maru Botana. Se la ve bastante más divertida Fandiño que Maru Botana. ¿Y quién es la novia de Nicolás Furtado, la supuesta novia? No, es una chica que no conocemos. Es una chica que no es famosa, no es famosa.